Oye, amigo, acabo de renovar las existencias. ¿Qué puedo ofrecerte? Oye, cuídate. Bienvenido. Tengo lo que necesitas. Es hora de ir a matar zombies. ¿Hace mucho que estás aquí? ¿Sabes algo sobre una reportera llamada Vic? Sí. Estuvo escondida aquí por un tiempo. Dejó algunas de sus cosas. Ahí, mira. Oye, te debo una. Tenía una tienda aquí hasta que alguien dejó la maldita puerta principal abierta. Si necesitas algo, ven a verme en unos días. Esa es la letra de Vic en la pared. Debe ser aquí. Eso no está bien. Necesito acercarme más. Demasiado lejos. Entrada principal. ¡Por Dios, Frank! ¡Mierda! ¡Hace semanas que no pisé este lugar! Adorable. Mira qué bien. Hardware militar. Parece que Vic lo usó para cargar informes. Bien, entonces la epidemia comenzó en la entrada principal del centro comercial. Y Connor dijo que uno de una milicia privada hacía guardia en la entrada. Bueno, creo que tendré que verlo con mis propios ojos.
Antes de que te vayas, hay algo que tienes que saber. Te escuché hablando solo. Si vas por el lado de la puerta principal, toma el camino hacia Medieval Town. Cuando llegaron los militares, bloquearon el resto de los caminos. Cuidado. Esos idiotas con máscaras de gas construyeron un fuerte en Medieval Town. Si vas, será mejor que te prepares para pelear. Abastécete mientras puedes. Ah, entiendo. Quieres sobrevivir, ¿no? Buena elección. Ten cuidado. Podemos llegar a un trato. Ve con cuidado. Asegúrate de abastecerte, compañero. Esto no se ve nada bien. Va a sufrir las consecuencias si me quedo aquí mucho tiempo. Ya aprendí la lección. Me voy de vuelta al refugio. Ahí puedo estar a salvo. Sí, pues intenta tener más cuidado.
¡Demonios! Que lo vi venir. Ha estado subiendo algo así como informes. Encontré el primero. Lo voy a reproducir para que lo oigas. Muy bien, Big Shu, día 1. Willamette está perdida. Epidemia a gran escala. La horda está por doquier. Miles, tal vez cientos de miles, están muertos. Estos idiotas paramilitares solo son una pieza del rompecabezas. El gobierno hizo esto. Y cuando pueda demostrarlo, cuando desenmascare a las mentes maestras, pues, tal vez logre convencer al majestuoso Frank West de que el periodismo es más que solo un cheque gordo. Eso es como de hace un mes. ¡Mierda! ¡Me lleva mucha ventaja! Intentaré buscar más. Mientras tanto, busca esos terminales. Park fuera. ¡Está tibio! Ugh!
Elegancia. ¡Muy bien! Yo ahí estaré a salvo. Hola, hola. No sabía que la Sociedad Histórica de Mierderos estaba en la ciudad. ¿Qué dijiste? Bueno, si la Reina Sandra es la mitad de endogámica de lo que suena, entonces es mi tipo de chica. ¡Pagarás por eso! Tu madre era una tusa y tu padre huele a desodorante corporal. ¡Oye! ¡Abre! ¡Así puedo darle una lección a este vejestorio! ¡Pesadillas! Oye, hombre hojalata, yo no soy el villano. ¡Pesadillas conmigo! Thank you.
¿Estás muy grandecito como para disfrazarte? Bien, solo quiero pasar, maldita sea. ¿Están locos, chicos?